Hola gentecita, yo soy el Cúnico Jugón y les doy la bienvenida a este episodio de Elden Ring. Listo, estamos acá en Kaelith, que voy a venir acá a esta choza de Gogri, que voy a adelantar la misión de Millicent, que bueno, la señorita pelirroja, que le faltaba un brazo por culpa de la podredumbre. Entonces vamos a adelantar la misión de ella, que es importante. En medio de nuestro avance, que estamos en a puertas de enfrentarnos con Marlenia. Y bueno, ella tiene una conexión con Millicent, entonces vamos a empezar a averiguar. Este es el primer paso. Ya anteriormente voy a decirle los pasos que habíamos hecho, pero bueno, en este momento estamos acá para hablar con ella. Hello again. Something about this place felt familiar to me. But I've only found emptiness. Perhaps before my departure, I needed someone to say farewell to. Bueno, parece que quiere hablar con Gogri. Never mind. I must focus on my journey, for which I have you to thank. I must stay strong. Listo, entonces, acá podemos salir del juego y bueno, volver a entrar. Y, mejor no. Mejor vamos a al punto de gracia. Y bueno, volvemos acá y va a estar Grogui. Entonces vamos a hablar con él. Listo, ahora estamos acá. Y está el señorito Grogui. Thank you kindly for giving the needle to me. Now she too can and stare her fate straight in. You've been a saint through and through. As thanks. Listo, entonces él nos va a enseñar hechicerías. Sería muy bueno. Millicent hizo una visita. Venga, le contamos que Millicent estuvo acá. Indeed, Millicent did visit. It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain, but faintly. However, she has no need of me anymore. No, she must embark on her journey and stare her fate in. As I've aged. Muy interesante esas palabras de cómo ayudar a la juventud. Listo, entonces, nuestro segundo en esta pequeña quest de Millicent va a ser ir a buscarla aquí a la meseta Altus. Ella se va a trasladar aquí a este punto de gracia, colina del Terra Árbol, donde hay una vista muy bonita. Listo, meseta Altus. Entonces, aquí al ladito está la señorita Millicent. Y bueno, nos va a pedir un favor, que nosotros ya tenemos prácticamente todo hecho, todo resuelto, por el recorrido que hemos hecho en el juego. Entonces vamos a hablar con ella. En truth, it's been smooth sailing for me. The scarlet rot has stilled since last we met. As such, though rather vexingly, I realized that if I still had my sword arm, I could have aided you in battle. Entonces vamos a entregarle la prótesis de Valquiria, que se consigue por acá cerca. Ya les voy a decir en dónde es que se consigue, por si de pronto no la tienen. Listo, ya se va a colocar esa prótesis. Entonces, bueno, venga a ver. Creo que vamos a cargar la zona y creo que ya va a desaparecer de acá. Entonces la prótesis es acá cerca de esta hoguera donde estamos, o este punto de gracia, acá en este castillo, en el castillo sombrío. Listo, entonces, venga a ver, hacemos un pequeño relogueo de la zona, a ver qué sucede. Y bueno, ya no está la señorita Millicent. Entonces, bueno, esto lo hubiéramos podido haber hecho antes, pero bueno, me enteré que la señorita es importante para la historia del juego y para en el momento en el que estamos. En el momento histórico. Listo, dominó la aldea del Molino de Viento acá en la misma Altus, pero en esta aldea. Y bueno, venga a ver, vamos a echarle un vistacito. Y bueno, tiene la prótesis de Valquiria. Y bueno, estos ojitos encantadores. Entonces, venga a ver qué nos cuenta. Ah, we meet yet again. The arm you gave me truly is a thing of wonder. It feels just like my own. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am sure of my skill with the sword. Thus,
I would have you call upon me in battle. Listo, eso es todo. Nos va a dar ayuda en la batalla por si lo necesitamos. Listo, el siguiente punto para ir a encontrar a Millicent va a ser acá en la parte de hielo. Aquí en las ruinas del Valle Nevado Antiguo, el primer punto de gracia. Después de cruzar este puente muy estrecho. Entonces ya nos vemos allá. Listo, aparecemos acá en la montaña de los gigantes. Y bueno, nuestra amiguita que nos viene acompañando. And what I know is good enough for me. Call upon me again. Listo, venga, a ver. Nos dice que vamos a un fuerte que está en el norte. Was given a medallion. Indeed. I believe that is the Halic tree is hidden. Y bueno, ya como que está en busca de Malenia. Y bueno, hasta el momento eso es todo. Voy a transportarme acá, que voy a adelantar unas cuevitas. Y bueno, continuamos con lo que íbamos. Listo, estoy aquí en la montaña de los gigantes. En el lago congelado, que también es gigante. Para nosotros. Para un gigante debe ser pequeño, debe ser un charco. Entonces, por acá hay una cuevita que me hizo falta. Y bueno, en este episodio voy a hacer unas cuevitas y unas catacumbas que me hicieron falta anteriormente. Para ir barriendo la zona. Y bueno, acá se necesita una espadita de piedra. Vamos a utilizarla. Y bueno, para coger grandes objetos. Y siempre, bueno, nos va a venir bien también las runas, toda la cuestión. Y vamos a volver a... Venga, a ver, ¿cómo se llama esta zona? ¿Dónde estamos? Aquí a... El Santo Árbol. O sea, es un árbol venerado y... ¡Santo! Listo, llegamos a esta hoguerita. Entonces, bueno, vamos a explorar la zonilla. Parece que hace falta una antorcha acá. Listo, amiguito. Encuentra la antorcha rápidamente. Bueno, venga, a ver qué se presenta en este territorio hostil. Un agujerillo. Listo, entonces próximamente tocará explorar el camino del nivel superior. Entonces, bueno, vamos directo a donde esté caracol. Es un caracol ilusorio. Bueno, él crea ilusiones. Entonces, bueno, también esto empecé a hacer el video haciendo la quest de Millicent. Porque, bueno, es muy importante y bueno, no se pierde hasta a estas alturas. No perdemos su quest si de pronto habíamos dejado de hacerla como había sido el caso. Pero bueno, ya les digo, si he perdido algunas quests del juego. Lo que es obvio, listo, acá nos dan el set de Junco Blanco, tremendo set. Para samuráis como nosotros. Ahorita me lo equiparé. Listo, estos perritos están hostiles. Acá hay un samurái. Listo, uy. Venga, a ver, ese samurái tiene mis mismas técnicas. Uy, mentiras, esa técnica yo no la tengo. Que bueno, nos va a causar hemorragia el señorito. Y bueno, si no fuera por ese lobito. Uy, esto está grave. Bueno, y logré evadir. Listo, venga, a ver si destruyendo. Uy. No estoy... Bueno, me tienen, la verdad, rodeado, encerrado. Entonces, bueno, vamos a tratar de sobrevivir. Listo, vamos por ese señorito caracol. A ver, venga, para acá. Listo, adiós, amigo. Desaparecen los lobos y hasta el samurái de juncos. Listo, vamos a ver la armadura que nos dieron. Acá en esta zona... muy bonita, la verdad. Listo, armadura de juncos. Está por acá. Junco blanco. Entonces vamos a equiparnos el set de junco blanco. A ver que encuentre las grebas.
Y listo, me imagino que a este le pega el casquito del samurái. Este también le debe pegar muy bien. Listo, el del samurái obviamente le queda perfecto. Pero bueno, voy a ir con otro estilo. Este sería un caballero medieval. Listo, vamos con el estilo ninja. Un samu ninja. Listo, entonces. Bueno, espero que no se haya perdido mucho tiempito. Porque bueno, tenemos hartos recorridos que hacer. Entonces, bueno, vamos a seguir investigando la zona. Oh, parece que acá ya llegamos a donde el boss de la zona. Vamos a investigar. Y bueno, vamos a convocar a nuestro caballerito sabueso. Y bueno, es un apóstol piel de Dios, viejo conocido. Y bueno, su arma es muy buena para destreza. Pero bueno, en esta build me decanté por las katanas. Y no hice énfasis en armas en dobles o de doble hoja, como esta. Esa que tiene nuestro amiguito apóstol piel de Dios. Listo. Uy. Golpacillos duros. Pero bueno, está mi compañerísimo Sabuesín, que me ayuda mucho en este combate. Y yo voy a cambiar mi espada, porque tengo que ganar rápidamente. Vamos a salir de esto. Vamos a acabar con esto. Listo. Toma, amigo. Y bueno, ya. Se estiró. Pero bueno, no nos dio ni un brinco con mi mega espada. El colmillo del sabueso, que ya le hice una. ¡Oh, oh! Con razón. ¡Uy! Listo, este le tengo un poquito también la técnica. Y, uy, el sabuesito mío se ve grandote. Listo, venga, a ver. Vamos a pegarle. ¡Uy! Bueno, tengo que aprovechar que todavía está el sabueso. Bueno, ya no está. Listo, venga, a ver. Si podemos superar a este señorito, esperemos que sea así. Para no tener que repetir la pelea. Mal tajo, ese sí estuvo bien. Listo, acá le puedo pegar otro. Muy efectivo. Bueno, se va a engordar. Listo. Esto es lo más peligroso, pero listo, lo pudimos detener. A ver, venga, a ver. Bueno, uy, sálvate, amigo, sálvate, sálvate. Lo logramos. Logramos salir de ese ataque. Y listo. Desenfocándolo. Él va a fallar con su estoquecito. Listo, adiós, amigo piel, noble piel de Dios. Entonces, bueno, eso ha sido todo acá. Caracol llamador de espíritus. Ah, bueno, uy, toca matarlo antes de que de pronto llame a algún espíritu. Listo. Bueno, creo que eso es todo. Envoltura piel de Dios. Ritual llama negra. Listo, vamos a leer ese amuleto que obtuvimos. A ver, ¿dónde está? Dice: los ataques sucesivos recuperan PV. Uf, listo, un amuleto vampírico. Ya nos vemos afuera. Listo, gentecita, me teletransporté aquí en la cueva, que es saliendo del elevador Roll. Después de activar el sello oculto. Ustedes saben dónde estoy. Entonces, listo, vamos a obtener. Aquí un camino secreto. Y bueno, toca tener mucho cuidado porque toca dejarnos caer por acá. Uy, pero primero es mejor derrotar a nuestros enemigos. Porque bueno, ellos nos pueden hacer caer. Y. ¡Oh, oh! Listo, vamos a huir. Porque cualquier golpecito nos pueden causar hemorragia. Y la hemorragia quita mucho. Listo, entonces por este borde nos dejamos caer con mucho cuidadito. A ver, listo. Y toca tener cuidado y pasado. Toca estar paralelo a esta puerta. Y atrás también hay una puerta. Entonces, bueno, vamos a investigar. Listo, una pared oculta en esta instancia. Y bueno, acá escarabajo de plata. Ese escarabajo nos ayuda a recolectar runas, me parece. Sí, runas. O objetos, tal vez son objetos. Mayor cantidad de objetos. Listo, vamos a cruzar aquí de frente por el piso invisible.
Y bueno, podemos coger el objetico y tener mucho cuidado. Acá la pelea es tremenda. Yo me devuelvo. A ver si es mucho problema. Y que ellos se vengan para acá. Uy, se vinieron todos. Listo, venga, a ver si puedo acabar uno por uno. O que se caiga alguno, que se caiga uno. A ver, este se me coló. Uy. Listo, muere, 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 muere. Ya murió el primero. Y ahora este señorito, ya les digo, ellos están allá. Para encerrarnos inmediatamente. La milicia vulgar. Listo, entonces, bueno, vamos a volver a salir al piso invisible. Y por uno de estos lados, o sea, allá, vamos a seguir derecho. Por acá, y bueno, hacia alguno de estos lados, creo que hacia este lado izquierdo. Hay camino allá donde está ese señorito. Listo, entonces vamos a cruzar con confianza. Y bueno, tener mucho cuidado de no caernos. Listo, uy, uy, siempre hay harto piso. Listo, listo. Bueno, entonces ahí, acá eso, nos hacemos un manojito de nervios. Porque, bueno, no sabemos en qué momento nos podemos caer. Y bueno, es eso. Un momento de riesgo y de miedo. Porque sí da miedo. Listo, entonces aquí saltamos a esta plataforma. Listo, esto es muy bueno, esta moneda de héroe. Y bueno, acá... ¡Oh, oh! Bueno, vamos a acabar... ¡Ay, por qué lo deseleccionaste, amigo! Tenemos que acabar con estos personajillos. ¡Uy! Y tener mucho cuidado de no... De no llamar a unos que están aquí abajo. Y bueno, sí, los llamamos. Listo, vamos a salir de acá porque esto es muy peligroso. Entonces, bueno, acá está la puerta del boss. Pero la palanca está allá al fondo. Listo, que se venga este señorito. Listo, ahí está. Listico, venga para acá. Y bueno, vamos a utilizar estas granaditas o estos recipientes ígneos. Para, bueno, ganar terreno. Ir ganando, abriendo la pista. Listo, estuvo bien aquí la cuestión, sí, ya. Ya ahorita nos vamos a meter allá abajo. Primero vamos a enfrentar a este mostrarrón. Listo, acá por los lados no le quitamos mucho. Uy, uy, ese golpecito me dolió. Tengo que sanarme rápidamente. Y listo, ahora sí, vamos a por este señorito. A ver, esto es lo que necesitamos. Una pequeña desestabilización. Listo, sánate antes de cualquier peligro. Listo, este es el final de este... ser... Esto... con tentáculos. Listo, entonces listo, acá está la palanquita. De esta cueva. Vamos, dice, en algún lugar de la mancha. Bueno, entonces, venga a ver. Señoritos, enanines. Este señorito medio duro. Bueno, voy a tratar de acabar aquí ya con el sector para ir a enfrentarnos con los jefecitos. O el jefecito. Pueden ser uno, pueden ser varios. Listo, vamos a terminar de explorar aquí. ¿Dónde están estos chiquitines? A ver, este pequeñín. Cae fácilmente. ¿Qué es esto? Resina de raíz. Listo, por acá no sé si haya alguna pared oculta. O pared ilusoria. Listo, parece que no. Entonces vamos a ir a donde el boss. Pero bueno, va a ser muy complicado. Venga, a ver. Si por acá podemos salir de pronto al punto de gracia. Y al parecer... Bueno, acá... Un ascensorcillo, vamos a inspeccionarlo. Antes de ir a donde el jefecito. Porque, bueno, tengo varias runas y las puedo... ¡Ay, cómo me caí así! Listo, la verdad fue tremenda caída. bueno, no sé por qué oprimí el círculo y me caí. Pero, bueno, listo, ya estamos acá otra vez. Talismán Draco 2. Y, bueno, por acá volvemos al principio, entonces...
Bueno, ya que tenemos también los frascos, estamos los frascos carmesí al máximo y estamos con todas las la energía al máximo, pues también podemos ir a enfrentar fácilmente al jefe. Listo, venga a ver. Venga a ver, por acá es la entrada donde el jefecito. Entonces voy a utilizar a Tiche en esta ocasión. Tiche la cuchillo negro más 10. Listo, convócate, amiga. A ver, ¿qué es esto? Ah, bueno, este señor es un mimético. Listo, está igual que nosotros con las dos espadas. Pero bueno, tiene la pelea prácticamente perdida. Porque Tiche es muy poderosa. Ella me ha ayudado mucho. Listo, venga, a ver, le hacemos una técnica de katana. Uy. Listo, el ataque igual que nosotros. Y bueno, si digamos no hubiéramos tenido armas en las manos, se hubiera transformado en un ser sin armas. Y hubiera peleado con a punta de puño, a puño limpio. Listo, final de este señorito y nos da la ceniza monje de llama negra. Y bueno, una raíz mortífera, entonces ya nos vemos afuera y vamos a otro, a otra catacumba. Listo, entonces estamos aquí en el campo de nieve. Digamos que aquí en esta hoguera ya cerca, campo de nieve consagrado, entonces vamos a venir por acá, que hay una cueva. Y bueno, vamos a explorarla y toda la cuestioncita para encontrar sus secretillos. Entonces, bueno, esperemos encontrarla fácilmente, porque con esta niebla no se ve nada. A ver, venga, a ver, que no me vaya a pegar una muertecina. Listo, venga, a ver. Toca ir con paciencita. Creo que esta cueva también requiere un par de... ¡Oh, oh! Antes que nada, vamos a combatir aquí con este señor guerrero Kaiden. Este es un guerrero Kaiden, me parece, de los que salía en Limgrade. Y listo, vamos a bajar aquí a los señoritos gigantones. Listo, vamos a combatirles como siempre les hemos combatido. Bueno, en realidad solo es uno. Entonces, bueno, no demora... ¡Uy! En causarse hemorragia. No demoramos en causarle hemorragia a este gigante. ¡Uy! Tengo que tener cuidado de que no me haga dos golpes y me pele de una vez. Entonces es mejor tener... ¡Uy! Ahí me hizo dos golpes. Menos mal no hace más cosas que esos pisotones. Venga, a ver, debe ser por lo que está encadenado. Listo, ahí le hicimos hemorragia. Y bueno, ya con esto cae. Entonces voy a ir por el la recompensa rápidamente. Y bueno, el otro... No vamos a perder tiempo con el otro. Listo, venga, a ver, ¿qué es la recompensa? A ver, antorcha de Santa Trina. Listo, Santa Trina. No sé quién es. Bueno, entonces... vamos al punto, creo que es el número uno. La baliza que coloqué para llegar a esa cueva que los digo. Que les digo que, bueno, por ahí hay una estatua que es la que no lo... ¡Oh, oh! Cuidado con el... No, uy. Bueno, acá uno no sabe qué tan alta es la caída. Ah, bueno, hay una estatua que le indica a uno que esa cueva existe. Creo que es por acá. Y sí, efectivamente. Listo, no necesitamos llaves ni nada. Entonces vamos a ver su ubicación aquí exactamente. Ahí, cuevita. Catacumbas del campo de nieve consagrado. Listo, este es el campo de nieve consagrado. Aquí donde estamos. Y listo, ahora vamos a explorar. Uy, pero antes voy a subir el nivel rápidamente. A ver, venga, a ver qué más nos serviría. Bueno, ya, la verdad, ya ni sé a qué subirle. Listo, entonces, pero bueno, ya sabría que lo próximo. Ahí estaba emparejando, que me gusta emparejar las estadísticas que utilizo. Listo, venga, a ver si podemos imbuir el arma con algo para hacerle más pupa a estos
Diablillos tremebundos. Listo, vamos a echarle fuego a la cuestioncita. Entonces, uy, no, cuidado. Listo, aquí me salvé por los pelitos. Venga, a ver, le echamos fuego a la cuestioncilla. Listo, vamos, primero avanzar acá. Bueno, no demora en aparecer un diablillo acá, pues no. Listo, vamos a detener esta llama, esta llamará, uy. No sé si decirle llamará o esa, bueno, esa expulsión de vapor. O de... bueno, lo que sea. Entonces, listo, vamos a bajar esta cuestioncilla. Listo, ya está abajo. Por allá arriba vamos a investigar qué hay acá arriba. Diablillo, uy. Me toca volver a subir. Listo, eso los mata a ellos también. Ese vapor. A ver. Venga, a ver. Listo, vamos para arriba. Entonces, venga a ver qué objetillo se esconde acá. Bolos rejuvenecedores, bueno, bolos valiosos. Listo, vamos a seguir adelante aquí en el sector. Esta es la puerta del jefe. Entonces, bueno, vamos a desvelar sus secretillos. Listo, por acá hay muchos rivales. Entonces, bueno, vamos a ver qué tantos podemos enfrentar. ¿Qué tantos vale la pena enfrentar? Listo, acá sale un perro guardián mortuorio. Pero voy a pasar de todos. Voy a pasar. Acá, digamos, podemos atraer a estos enemigos. Uy, ese golpazo me dolió. Y listo. Mientras ellos nos van a perseguir por acá, bajamos esta, este pilar. Uy, no, déjame salir, amigo. Ahora que me pegue el perro guardián mortuorio y quedo hecho. Listo, el perro guardián mortuorio está un poquito distraído, afortunadamente. Entonces, bueno, uy. Venga, a ver si logro entrar por acá antes de morir. Listo, acá es lo importante. Uy, jue madre, este señorito me dio el totazo de bienvenida. A ver, bueno, ya por acá atrás ya les cuesta mucho a los diablillos llegar en busca de nosotros. Ahí ellos van muriendo lentamente. Listo, vamos a acabar con este señor eje. Listo, toma tu golpacito. Bueno, y por acá abajo es el camino, pero vamos a investigar primero qué hay acá arriba. Listo, venga a ver. Ah, guardé la espada, qué inteligente. Ah, sí. Bueno, acá hay un perro guardián mortuorio de tres cabezas. Pero vamos a darle esto. Ignorar. Y bueno. Que él desate su ira con otro ser. Listo, entonces. Por acá. ¡Uy! No, esto está grave. Necesito salir de acá inmediatamente. Bueno, por acá tenemos una pequeña ventaja. De que no se nos van a acumular porque hay dos. Listo, venga, a ver si le alcanzamos a pegar. No, esta señorita. Necesito mi mega espada. Listo, ya la tengo. Entonces, venga, a ver si logro sobrevivir a esta situación de completo peligro. Ay, ella sí me pegó y yo no. Listo, no sé por qué está ahí encerrada. Hay veces parecen un poquito lerdas. Listo, adiós, amiga. Con esta espada no me ganas. Bueno, yelmo del purificador. Vamos a ver si después puedo equiparme ese set. Cuando lo consiga completamente. Listo, por allá hay salida. Y bueno, por acá. Pensé que había otra valquiria. Y bueno, no es así. Entonces, vamos a seguir adelante para ver si logramos desbloquear. Uy, este jue madre diablillo. Bueno, la verdad, uy. Listo, acá estoy a donde me mató el diablillo. Que bueno, él es muy cansón, ese diablito. Está ahí para matarnos muy fácilmente. Entonces, bueno, vamos a seguir investigando la zona. Por acá dos valquirias. Y acá no hay ningún objeto ni nada. Entonces vamos a salir inmediatamente si es posible. Y bueno, vamos a subir por acá.
Entonces, bueno, si nos sube el pilar, le pegamos un espacio al piso y listo, se va a abrir. Entonces, bueno, ya aquí abrimos la puerta del boss. Entonces, ya nos vemos en donde el jefe. Listo, vamos a llegar a donde el jefe desde el punto de gracia. Porque, bueno, toca recorrer siempre harto camino. Listo, acá siempre se nos bota este diablillo. Y bueno, ese último diablillo, el que me mató. Ese diablillo es muy, muy cansón. Es muy tremendo. Puede que mate a mucha gente. Puede ser uno de los enemigos con más bajas de los enemigos comunes. Listo, vamos a acabar aquí con este señorito. duelista putrido vigía de la tumba. Él es un gladiador. Y listo, no le voy a dar mucha oportunidad. Entonces, bueno, este es el final del duelista. No nos dio ni 3 segundos. Listo. Venga, a ver, entonces nos da gran lirio de tumba. Capa podrida de guardián de tumbas. Ese es la capa que él tenía. Listo, es una capa muy chévere. Entonces, bueno, ya nos vemos afuera. Listo, estamos aquí en el campo de nieve consagrado. Entonces voy a venir por acá, por el río congelado. Aquí a este, donde tengo la marca. Que bueno, ahí hay la última cueva de aquí del sector. Y bueno, ya nos quedaría limpiecito. Pero bueno, si cometí un error, ya les había dicho que había dejado, pues que me faltaron algunas quests. Y bueno, obviamente no es tan fácil hacer todo al principio. Ni siquiera sacar todos los finales los voy a hacer. Entonces les voy a ir diciendo cuál fue la quest que perdí. Pues en esta iglesia. En esta iglesia, casa abandonada de la apostasía. Hay una señorita gigantota que se llama la Atena. Ella. Listo, acá puede que nos den algunos objetos buenos. Pero bueno, ya tengo mis armas como las quiero. Entonces, listo, acá necesitamos unas llaves de piedra. Ay, este señorito no me quiere dejar entrar. Porque, bueno, no puede entrar ahí mientras uno abre y él le puede pegar. Y acá hay una invulnerabilidad. Listo, acá sí la logramos. Entonces, vamos para adentro. Ah, bueno, entonces sí, en esa casa hay una señorita gigante que se llama la Atena. Pero yo dejé de hacer una cosa en Liurnia, que fue una cueva que omití por desconocimiento. Y no entré a ella y no conseguí una ceniza de guerra o una invocación que nos daban en esa cueva. Listo, entonces vamos a venir por acá. Y bueno, por acá abajo hay camino, allá hay piso. Entonces, bueno, vamos a venir primero por este ladito para investigar. Entonces sí dejé de hacer esa misión de la Atena, pero bueno, que no sea un problema. Yo creía que la guía fuera lo más completista posible. Pero bueno, dejé esa y también da un objeto importante. A final de cuentas, da una piedra sombría 10. Que bueno, es muy importante, solo por desarrollar esa misión que es cortica. Pero bueno, de pronto suba una guía o algo sobre esa misión. Y bueno, listo, sería uno de los errores que he cometido en el gameplay. Pero bueno, esto, lo importante es que hemos disfrutado mucho la aventura hasta el momento. Y bueno, eso es lo más importante. Y bueno, también ya estamos a punto de acabar. Y hemos recolectado muchos objeticos. Y hemos aprendido de su historia, mejor dicho. Nos ha ido muy bien. También desarrollamos uno de los finales con la bruja Rani. Pues todavía no hemos llegado a ver el final completamente. Pero listo, por acá vamos a coger por este ladito. Pero bueno, también se me quedan unas cosas. Voy a seguir investigando. Porque por este ladito también hay unos enemiguillos. Entonces vamos a combatir contra ellos.
Ah, bueno, creo que me estoy devolviendo. Bueno, no sé qué me está pasando. Pero bueno, voy a hacer entonces el camino que llevaba. Porque, bueno, me he perdido. Venga, a ver. Bueno, si toca hacer el camino es por acá en la subida. Y se cruza aquí a este borde, que aquí estaba anteriormente, sino que me devolví. Bueno, porque pensé que se me quedaba algo y puede que sí, se me quedaran algunos enemigos. Entonces, de pronto, ahorita vengo y... Ah, bueno, de todas maneras. Listo, esta es la... Creo que aquí se llega a la parte inferior de donde estábamos y allá arriba es donde empezamos la zona. Entonces, bueno, aquí vamos avanzando rápidamente por el sector. Listo, venga a ver algunos objetillos. Y bueno, venga a ver qué se presenta aquí más adelante. Todas las medusas están bravitas. Entonces, bueno, vamos a tener que descender con cuidadito de no caer al vacío. Listo, creo que acá ya podemos terminar el descenso. Y bueno, vamos a combatir contra el jefe de la zona aquí de manera inmediata. Y bueno, vamos a utilizar a nuestro caballero sabueso. Y con este señor toca tener mucho cuidado porque él pega unos mamporros tremendísimos. Listo, y me dejé pegar uno por rascarme la nariz. Entonces, bueno, venga a ver. Uy, le está dando durito a mi caballero sabueso. Pero él está en el nivel máximo. Uy, ese sí me lo gané completico. Y bueno, listo ahí. Tuvimos ayuda distractora de nuestro caballero sabueso. Y ahora le hemos hecho hemorragia a este cruzado malnacido. Listo, está a punto de caer. Porque bueno, la verdad, esto, tenemos gran ventaja en este combate. Espadón de la Orden Dorada, listo, esa es la recompensa. Entonces, bueno, vamos a salir de acá. Listo, vamos a investigar por acá. Que bueno, se me hizo... se me quedó una cosita. Entonces, bueno, por acá hay una entrada. Ah, bueno, por acá ya habíamos venido. Pero vamos a investigar. Sí, por acá hay unos enemigos y son tremendos. Tenemos que hacer el uso de nuestra gran espada para, bueno, poderles hacer frente. Y bueno, vamos a investigar qué objetos se esconden. Tal vez puede que no escondan nada. Bueno, venga, a ver, acabamos con la señorita rata. Y, uy, este señorito le quedó el último golpe, listo. Entonces, bueno, yo casi no he subido el vigor. Oh, sí, hay un objeto acá. Grasa congelante, listo. Esos objetos son muy valiosos, sobre todo el hielo. El hielo acá es tremendo. Listo, vamos a terminar de investigar la zona para derrotar a todos los enemigos que habitan acá. Pero bueno, cuando cojamos una hoguera o un punto de gracia, ellos van a volver a aparecer. Pero bueno, esas son las leyes del juego. Listo, venga a ver por acá. Vamos a buscar una ruta, esta ruta. Que bueno, uy, por acá hay un enemigo, entonces vamos a combatir con él. Y bueno, vamos a ver qué recompensa hay aquí al fondo de esta cueva. Y ya nos vemos afuera. Ah, bueno, pues no nos vamos a ver afuera. Sino que me voy a trasladar otra vez a el Santo Árbol. Y bueno, allá vamos a acabar el video hablando con Miquela, ya después de haber adelantado su quest. Listo, estos señoritos están a un golpe de la muerte. Y bueno, le podría pegar su dagazo. Ahí tiene su dagazo. Uy, ¿por qué no se lo lanzaste? No sé si no tenía energía. Uy, esto está grave, grave. A ver, venga, a ver si me salvo. Listo, el señorito volador es el que me está molestando. Pero bueno, a ver si logramos salir con un dagazo. ¡Cae el del aire! ¡Tómalo! ¡Listo! Ya eso es todo contra ese señorito. ¡Uy, este señorito me pegó los dos!
A ver, listo, aquí cae este otro. Uy, no cayó. Listo, uy. Ahora el de atrás. Bueno, esta gentecita. Ellos se demoran mucho en pegar su ataque. Entonces, bueno, toca tener en cuenta eso a la hora de esquivar. No toca esquivar inmediatamente, sí, no esperar un poquito. Listo, venga, a ver qué están escondiendo. Un arco en runas. Y bueno, tampoco gran cosa. A ver, por acá no hay nada más. Listo, entonces me voy a teletransportar. Inmediatamente vamos a ver. Listo, acá esto ya está prácticamente explorado. Lo único que erré fue aquí en la casa abandonada de la apostasía. Y bueno, erré desde el principio. El túnel que tenemos que acceder está acá. Acá en esta parte hay un túnel que yo nunca cogí. Y es por todo este sector. Y por acá vamos a encontrar a la Atena, que es esta señora. Y ella está acostadita con un lobo. Entonces, bueno, mis disculpas ahí con ese errorciño. Listo, vamos. Ahora sí me va a teletransportar. El último punto de gracia. Creo que es plaza. Bueno, debe ser alguno de estos. Entonces ya nos vemos allá. Listo, aquí era donde lo habíamos dejado el episodio anterior. Pero tenía que, pues, por lo principalmente hacer la quest de Millicent. Porque es muy importante aquí a estas alturas del juego. Mejor dicho, aquí nos vamos a encontrar con ella. Listo, entonces vamos a descender aquí a la base de este árbol. Esta es un santo árbol. Pero bueno, no sé bien cómo funciona. Porque bueno, no está. Parece que no estuviera vivo, pero sí está vivo. Listo, entonces. A ver, un ascensorcillo. Primero vamos a investigar aquí por este lado las escaleras. Que bueno, nos llevan aquí a esta parte superior. A ver qué objeto es este. Piedra de herrería dragón antiguo. Listo, grandes piedras de herrería siempre nos van a caer muy bien. Ahora sí, vamos a coger el ascensorcillo que nos va a llevar en ruta de descenso. A ver. Venga, a ver si es que es muy largo el camino. Listo, hemos llegado tranquilamente. Entonces, bueno, no estoy muy seguro. Me parece que no hay muchas bifurcaciones por acá arriba. Y estamos en Alfael, sostén del santo árbol. O sea, esta es la base. De alguna manera, uno tiene que hacerse la idea de que esta es la base de todo el árbol áurico o del Elden Ring. Listo, entonces, esta es Alfael. Bueno, venga, a ver. Avanzamos acá. Y vamos a llegar a este punto de gracia. Pero bueno, antes toca enfrentar a uno de estos señoritos. Listo, ahí viene la Valquiria. Que bueno, son como Valquirias y ya sabemos que este juego está inspirado en mitología nórdica. A ver. Listo, acá. Uy, pensé que le iba a hacer harta pupa. Bueno, aquí lo más fácil es ir primero al punto de gracia y ahí sí enfrentarla. Listo, adiós, amiguito. Listo, ahí falleció la Valquiria. Entonces, bueno, aquí llegamos al punto de gracia. Y está nuestra amiguita Millicent. Que bueno, es la amiguita con la que empezamos el video de hoy. Entonces vamos a hablar directamente con ella. Bueno, guárdate esas espadas. Listo. I can only surmise our purposes are aligned. In which case, allow me to explain. Listo, nos va a contar toda la cuestión. But in what capacity I know not. I could be sister. Listo, ella es parte de Malenia, o sea, lleva la sangre de Malenia. Listo, venga a ver si nos cuenta algo más. Oh, ella tiene la voluntad, por eso es que tiene los ojos así. The pride she abandoned.
to meet Radahn's measure. Ah, bueno, ahí nos cuenta cuestioncillas del juego. Venga, a ver. Listo. Entonces, bueno, vamos a descansar acá y a dejar el video hasta acá. Después de haber resuelto esta quest con Millicent, ya lo que queda adelante es pura ganancia. Nos vamos a enfrentar a un mega jefe. Y bueno, eso va a ser en los próximos episodios. Entonces, gentecita, no siendo más, quiero invitarlos a que le den like y se suscriban si el video les ha gustado, claro está. Ya lo saben, yo soy el Cúnico Jugón y me despido de ustedes. ¡Adiós!